què ha passat, sabeu alguna cosa? Ens el psiquiatre? Sí. Ah, hola, que no el conec. Sóc a tu, Esteve Bonet. Hola, sóc a l'Òscar. Bé, molt bé. Senyora, amb antecedents de brot psicòtic fa 40 anys, ¿vale? Es que yo tenía paranoides diagnosticada. Vamos, perdona, vamos a la base, ¿vale? Y vamos sí, a repostar. Uh-huh. Que ella li van fer inclús TEX fa 30 anys, ¿vale? I que ha anat una medicança enganyada, perquè ja no ho sabia, fins fa 4 mesos que va morir el seu marit. Des de fa 4 mesos no ha pres res de medicació, ¿vale? I avui ens ha avisat la família perquè estava molt agressiva i no volia venir a l'hospital. Hem arribat allà, hem intentat parlar amb ella, sent veus, veu coses rares, a la tele també li parla, tenia moltes fulles escrites amb coses molt, molt rares, no hi ha hagut manera de portar-la si no sedar-la. Hem ficat midazolam, propofol, i ara s'ha despertat, està col·laboradora, ara està graciosa, però a casa t'asseguro que no estava gens graciosa. Està agressiva amb vosaltres. Molt, molt, molt agressiva. Hosti, vale? No hi havia manera, creiente, que anava a avisar la policia, perquè també ha vingut la policia, l'han reduït ells, que volia que vingués al cap de policia, bueno, bastant, bastant agressiva. I físicament també i tal? Bueno, més crits i s'ha tancat a la cuina, que no havia manera d'entrar, i al final entre tots l'han reduït, l'han portat al saló, l'han posat medicació i amb això ja ha estat bé, ve de saturació, ve de tensió. Està vivint sola? Viu amb la família que també ha vingut cap aquí, la Nora i no sé exactament. Viu amb la Nora i sí. Amb família. Sí. I no sabem si ha deixat el tractament o si l'han deixat. Des de fa 4 mesos, però ella es pensa que des de fa molt temps que no em pren. Vull dir, era el marit que li anava ficant la medicació amagades i com ha mort el marit fa 4 mesos, doncs fa menys, saps? Més o menys aquesta... Vale, va. Siéntate, Alberto, pasa. Bueno. Alberto, yo soy la doctora Agustín, ¿vale? Soy la psiquiatra que está de guardia. Me ha contado un poquito tu madre qué es lo que pasa, qué es lo que le preocupa, pero me gustaría que tú me contases un poco con tus palabras qué está pasando. Escolta'm, fill, mira, escolti, jo li explico una mica. Vostè està aquí al taulí, vostè està aquí al taulí. Sí. No, no. Escolti'm, miri, vostè està aquí al taulí perquè últimament la seva família la troba molt nerviosa. Ai, carai. Pues miri, no sé, jo sí que... No sé. Escolti'm, miri, la seva família diu que vostè, sí. Per exemple, té la sensació que la televisió parlava de vostè. Sí, jo miro la televisió. I vostè pensava que la televisió parlava de vostè. Sí. Com pot ser això? No! Dime, Alberto, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no sales de casa? ¿Sí? ¿Te preocupa algo? Hola. Tres, tío. A ver, ya te... La gente, en la calle. La gente en la calle. ¿Qué es lo que te pasa con la gente, Alberto? Quítate si quieres la capucha, Alberto, y así me oyes un poquito mejor. ¿Quieres? Dime, ¿qué es lo que te pasa con la gente? I es pensava que l'escoltaven, no? Sí, i només per això, pues, mira, van venir com vostès ara, al vespre. I ara també es pensa que la segueixen o que la vigilen i tal, s'ho pensa? No, no, no.
I que la família li vol fer mal, una mica. Mai, mai, no, no. I jo estic bien. Porque estás bien. Ah. Bueno, Alberto, tú sabes que estas cosas que te pasan, ¿no?, son una enfermedad. Si yo tengo un tratamiento para dormir, yo podré dormir y ya está. Bueno, pero no solo es que puedas dormir. Alberto, están también estas preocupaciones que tú tienes. Jo li explico una mica el plan, aviam. Sí. Vostè vulgui o no, eh? Ara no està... Que és el metge, vostè. Sí, sí. No està massa fina, m'entén? Vull dir, té molts nervis i vostè una miqueteta... És que sense nervis no, una persona no pot anar enlloc. Però massa exagerat, eh? Massa exagerats, eh? Massa forts. I això vostè, amb el temps, amb els anys, a vegades li ha passat aquestes coses, eh? Li ha passat. I llavors el que hem de fer... és fer ingressar-la i donar-li un tractament uns dies. Sí. Eh? Unes setmanes. Ja sóc aquí ara. Perquè, escolti'm, és que tot això que vostè veu normal, lo de les veus, lo d'estar tan nerviosa, lo d'aquestes idees... No, I aquesta exaltació, aquesta mica exaltada, tot això, pues una miqueta ho hem de frenar. Si vostè necessita algo, ha de cridar a la infermera, digui, l'infermera, que anirà passant ella també, ja, a veure com està, si li fa falta alguna coseta. La idea és que vostè descansi, sí. I d'ingressar-la. I portar-la a posar una miqueta de medicació i ja està uns dies. Bueno, mira, amb vosaltres. Mira, sóc l'Esteve Bonet, el psiquiatre. Escolta, mira, que tenim aquí una pacient de 70 anys que té una esquizofrènia paranoide reaguditzada i que hauria d'ingressar. Ha vingut així de forma una mica hostil perquè s'ha tancat a la cuina de casa, que no volia venir i tal, llavors ha anat al 061 i han anat tots i l'han tret. I, bueno, però ara aquí està exaltada així més que res una mica, anímicament, però accepta l'ingrés, no està en contenció mecànica. No crec que caigui cap tipus de contenció. Vull dir, això sí, farem l'ingrés voluntari, però no crec que hi hagi problema. Teniu llits, no? Vale. Molt bé, doncs ja pot pujar, no? Vale, vinga, moltes gràcies. Adéu, adéu. Desde mi entorno morada soy policía. Desde mi entorno morada a presó. O al carrer. Hablemos nuevamente de su crisis. Recuerde un poco el contexto, la situación en la que se produjo esa crisis. Bueno, pues se produjo en un tiempo en el cual empezaba a buscarme la vida para encontrar trabajo y pues encontré un trabajo que, bueno, para mí me parecía que era bueno, y para acceder a ese trabajo pues se tenía que pasar como un examen con unas hojas, con un texto que nosotros deberíamos de haber memorizado, y empecé a memorizar esas hojas y llegué a un punto durante la noche que lo tenía que dejar, y eso me derivó durante un par de días pues que no estaba en mí, no era yo. ¿Usted era dueño de sus pensamientos? ¿Cree usted que no era? No, la verdad es que no. Era como si otra persona estuviera dentro de mí. Bueno, anem cap a dalt, no? Allò m'ho diu. Jo ja em vulgueu ara. No volia venir, però ja que m'heu agafat, m'heu sequestrat, jo allò ho sigui ara. Però vull anar a casa també, eh? Home, jo no segresto, eh? No, no sé, ja ho anirem veient. Això el metge en tot cas, jo. Sí. Ja veus? A què habitació em va? No m'han dit. Ara li preguntem a l'Àngel.
¿Dónde está la doctora? Lo vuelvo a repetir. La doctora, aparte de visitar aquí en urgencias, también visita por el resto. También visita por la resta del hospital. Las horas ahora está ocupada. ¿Están durmiendo? No, no está durmiendo. Está visitando por la resta del hospital. No es hora de dormir a las 12 en el hospital. ¿En todo el hospital no? La doctora no está durmiendo, torna a repetir. Está por la resta del hospital, que también te visita. Vámonos. Ya está. Voy a enseñar a sala de espera donde entrar a hasta que no te avise la doctora. Pero si no yo, hasta que no te avise la doctora, no te quiero ver allí dentro. Así que no entres, porque si no, al final te tenemos que entrar. Bien, por lo demás, ha sido una guardia tranquila. He tenido que hacer esta mediodía el informe de uno de los pacientes que tengo en consulta, que ha estado ingresado en el hospital de día y está el pobre descompensadillo. Tiene una posible esquizofrenia. ¿De debut? Empezó con una ideación paranoide, con alucinaciones auditivas, pero son episodios muy, muy recortados, muy aislados. Le duran 10 minutos y oye como un murmullo, con una sensación de presión en la cabeza, y le asocia un murmullo, y le pasa siempre cuando está muy estresado, muy agobiado. Y es un chico jovencito, tiene 17 ahora, pero empezó con 16. Es el primer brote, ¿no? Entonces, o digamos, es un primer brote de psicosis. Sí, lo que pasa es que no se ha acabado de controlar. Lleva así, lleva ya un tiempo, lleva unos meses, pero con la medicación no se acaba de controlar. Lo que pasa es que no cuenta nada. Oculta todo lo que le pasa porque no quiere que lo mediquen, no quiere que lo ingresen, pero habla solo, se ríe solo. No hace ningún tipo de autocrítica de lo que dice, ni tiene conciencia. No tiene ningún tipo de conciencia. No, a veces tiene la sensación eso, de que está muy angustiado, de que tiene miedo y eso, sí. Y a veces le ha llegado a decir a la familia que es que estoy enfermo, ¿no? Pero enseguida. Claro. Es, a mí no me pasa nada, yo no tengo que tomar nada, yo estoy bien. Lo vive como real. ¿No? Sí, enseguida. Te lo ha aceptado el ingreso, sin embargo, ¿no? No. Claro, se ha traído en contención. No, no ha hecho falta contenerlo porque ¿no? Me he planteado, mira, si es por las buenas, vas a subir por tu propio pie y el ingreso seguramente va a durar menos. Si tiene que ser por la fuerza, vas a tener que subir atado, voy a tener que poner un montón de medicación y seguramente haga falta que estés más tiempo ingresado. Y entonces me he dicho, bueno, vale, y se ha dejado. Si le parece,
tengo aquí los textos que usted me pasó en aquel momento. Yo le visité al día siguiente de haberse desencadenado la crisis. Si quiere irlos explicando. La teoría fue de una serie de palabras clave, elaborar un lenguaje lógico en el cual las preguntas y las respuestas formaran parte de ese lenguaje. Un doble interrogante que hice, así por pensar las dudas que tenía en ese momento por este trabajo. El doble interrogante en sí no significaba en concreto nada, pero a partir de ahí, en casa, pues empezó a fluirme todo aquello que había y que iba memorizando de esos textos. Ya aquí, pues todo lo anterior me parecía que no era válido, y entonces me planteaba que simplemente con cuatro palabras era todo posible explicar. ¿Con cuatro palabras? Simples. Manuela, buenos días. Basilia, buenos días. Bon dia, Jordi. Bon dia. Bon dia. Bueno, expliqui'm com li han anat a les coses durant aquestes setmanes. En general, bastant bé. Ha tingut crisis? Crisis... dos o tres. Com han sigut? Petites, no de gaire intensitat. Mm-hmm. Us pot explicar una miqueta com han estat? Com han estat? És que quan tinc alguna cosa així, procuro oblidar-lo. I després què passa? Després ve una petita crisi o veus negatives. Són pensaments o són veus? Que no està molt clar. Més bé diria que és com una part que intento que no surti i al sortir bloqueja tot el cos. Com reacciona vostè davant d'això? Me fa por. Sé que es pot controlar, però igualment quan m'agafa em pujo les cadires, per dir-ho d'alguna manera. Però vostè sap que pot controlar-los. Sí, sé que puc controlar-los, però igualment em fareixen molt, em molesten molt. Quan ja s'ha passat, què sent vostè? Angoixa.
Se trata de un paciente cuya psicosis esquizofrénica se desencadenó a la edad de los 18 años cuando cumplía su servicio militar. Él se presentó voluntario y a los pocos días empezó a tener vivencias de carácter persecutorio que él focalizaba en la persona del sargento de la compañía. Él consideraba que las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor, indefectiblemente, inevitablemente, se referían a él, todo lo que sucede se refiere a mí, y eso es vivido desde la más absoluta certeza. Buenos días, Bernard. Hola. Te dejo las toallas, la esponja y el neceser, ¿vale? Para la ducha. Gracias. Y las sábanas las tienes allí fuera. Te abro la persiana, ¿eh? Sí, sí. Venga, hasta ahora. Un poquito más de agua y así acabamos. Te lo aguanto. Vale, Candelaria. Venga. ¿Se frutos? Jesús García. ¿Tomás? Fernández. Asertividad. ¿Qué es eso? Asertividad. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe lo que es la asertividad? Asertividad, ¿qué digo? Limpio, asertivo, limpio. Actividad limpia. Actividad limpia. Actividad limpia, ¿qué más? Actividad limpia. Hacer cualquier tipo de actividad. Hacer actividad bien. Uh-huh. Ponce. La segunda crisis se produjo, como se ha dicho, 3 años después y tuvo lugar mientras se encontraba preparándose para un curso de informática. De manera súbita, el paciente empezó a perder el control de las palabras. Estas se convirtieron en enigmas imposibles de resolver. Nada tenía significado. Solo se trataba de sonidos que aparecían de manera caótica en su mente. Desorden, caos y confusión. En este contexto, el paciente intentó realizar diversas maniobras con las que, cito textualmente, fijar los significados de las palabras. Aquí era un punto que también me atasqué. A partir de aquí me obligaba a un poco a dejar de lado el lenguaje, digamos, común de escritura. Y entonces me planteaba hacer lo mismo, pero un poco más simbólico, usando signos. Por ejemplo, estas flechas, los paréntesis, el signo de este igual, entre los tachones y también esto escrito así, no vale, falla. Un poco empezaba ya a dudar de ese inicio, de esa idea inicial. Las palabras aquí no tenían
casi nada que ver con lo que yo pensaba. Cuando yo escribía, tenía una idea, pero en el momento de escribirlas me salía otra cosa. No era consciente de mí en ese momento, tampoco ni casi de lo que escribía. Y entonces, mientras hacía estas líneas, estas flechas, pues también tenía en mente otra cosa. Y esta fue ya el último paso de esa crisis. Él dispone las palabras como si fueran las entradas de un diccionario. ¿Os habéis fijado que en la columna central donde aparecen las palabras, ¿no?, están colocadas una debajo de otra y al lado de cada palabra hay dos puntos, ¿no?, como si después de cada palabra tuviera que aparecer el significado, porque en definitiva su pensamiento va a la deriva, ¿no? No obstante, lo que es interesante es cómo en plena crisis este paciente hace un esfuerzo brutal para intentar salir de ese caos absoluto en el que le ha asumido la crisis, ¿no? Posteriormente se restableció. Está totalmente reincorporado al mundo laboral y lleva ya también bastantes años sin haber sufrido ninguna crisis, ¿no? Una opinión de la asertividad, que me encuentro perfectamente y aún estoy aquí. De acuerdo. Eso no es la asertividad. No dices expresarse. Sí. Pues ya me expreso. Pero, por ejemplo, ¿alguien puede poner un ejemplo? Yo ya lo he puesto. ¿No sería un ejemplo claro, Luis? Pues que estoy bien. Estoy bien. Estás bien. Yo también estoy bien. ¿De acuerdo? Y yo te digo que estás mal. Pues yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Pero por qué no? Porque hay dos puntos de mira, el que tenga la doctora y el que tengo yo. Pues yo te digo que estás mal. ¿Por qué lo dices tú? Porque lo digo yo. Pues no me parece bien. Pues yo te digo que estás mal porque lo digo yo. No me lo creo. Yo soy el que cuida aquí y te digo que estás mal. Pues no me lo creo. Muy bien. ¿Habéis escuchado la conversación? ¿De acuerdo? Sí, sí, hemos escuchado la conversación. ¿Yo lo estaba respetando a él? No. ¿Lo he respetado? Sí. ¿Sí? No. ¿O lo he pisado? Me ha pisado. Me has pisado. Me has pisado mi expresión. No. Sí. Me has pasado su expresión. Exactamente. Me has pisado. No he sido asertivo. ¿De acuerdo? He expresado mis sentimientos y mis opiniones, ¿de acuerdo? Claro, en el momento adecuado, pero... Sin respetar las mías. Exactamente, te he pisado. Entonces, no he sido asertivo. Yo quería tener la pregunta más de Shara. El señor Javier S.G., de 58 años, tenía permiso para salir, pero la familia al final dijo que no. Lo vinieron a buscar el sábado para salir, el domingo para salir. Él está contento y, en teoría, se va a ir de alta espontáneamente. No expresa ni delirios ni nada, la adaptación es normal, o sea que cap problema. ¿Por qué cree que le pasa todo esto, Javier? Estas sensaciones que me explica, estas visiones... Bueno, yo creo que es de haber leído mucho. ¿De haber leído mucho? ¿Qué tipo de cosas quiere decir? Bueno, tengo en casa 800 libros de muchos temas diferentes y creo que he forzado tal vez un poco el cerebro, y a lo mejor de eso. Usted es una persona que le gusta mucho leer y ha leído mucho. Sí, me gustaba. Entonces, ¿usted cree que es como un exceso de fantasía, quizá, por haber leído tanto? Sí, creo que sí. ¿Qué hace ahora usted, Javier? ¿Está viviendo con su mujer? No, estoy solo. ¿Vive solo usted? Sí, sí, sí. ¿Y tiene hijos, me comentaba? Bueno, tengo hijos, pero sale de Francia. Vale, usted vive solo y se encarga de hacerlo todo solo. Usted va a comprar... Sí, hago la cocina. Casa, sí, y sí. Se apaña bien. Sí, me apaño bien. Se encarga de... Si tengo un poquito de fuerza, vamos, si tengo un poquito de fuerza. Porque a veces te aceptan medicaciones, te dejan demasiado chafado y no te da para hacer el lavar la ropa, por ejemplo. Vale. Y esas cosas. Muy bien, pero ¿ahora cree que se apañará bien con todas estas cosas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿De ánimos cómo se encuentra, Javier? Hombre, tengo ganas de salir, ¿Tiene ganas de hacer cosas? Bueno, hacer cosas, ir a la compra, ir al banco, ir a hacer algunas cuentas. ¿Y tiene planes? ¿Tiene algún plan en mente? No tengo planes. En principio no tengo planes. Vale, volver un poco a la rutina, ¿no? Volver a la compra que usted decía, las tareas de casa, todo esto. Exacto, un poco a la rutina. ¿Qué es una de esto agresiva, una conducta agresiva? Agresiva, ponerte nervioso sin tener motivo. Una conducta esquizofrénica.
¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Yo, mira, a mí me dicen que soy esquizofrénico y que soy agresivo. Esquizofrénico paranoide. Pero yo no soy agresivo con nadie. ¿Qué te parece? Pues me parece bien. Lo único que a veces, pues, te enfadas como todas las personas. Yo estoy voluntario, ¿eh? Vale. Yo estoy voluntario aquí. ¿Cómo? ¿Sergio? Me parece una clase de colegio. Ajá. Y si es una clase de EGB, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Porque estamos en un psiquiátrico. Bueno, pero de eso no hay excusa. Aquí tenim tot el que té, els antecedents, el que han passat. Lo important d'aquí és el que al final, que aquí al final tindrem el tractament. El tractament serà el Modecate, la punxadeta que li ha donat ara fa un rato. Sí. Cada 15 dies. Cada 15 dies. Cada 15 dies. Bueno. I després el Daonil de 5 mil·lígrams, 3 al dia, tal com feia ara. O sigui, l'únic que ha variat és que cada 15 dies una punxadeta i aquí no ha passat nada. Molt bé. I això és la recepta, no? Això. I això ja són les receptes perquè vostè pugui anar directament a la farmàcia. Està bé. I treure la medicació. O que esté enfadado, ¿de acuerdo? Sí. Sí. No voy a contar, me estoy cayendo de sueño. Vale, sí, sí. Puedes si quieres. Leo. ¿Qué tal? ¿No era jueves? Dijimos el martes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? ¿Qué tal? No me he enterado bien yo de la fecha. No pasa nada. ¿Cómo está? Está bien. Bien. ¿Sí? Mm. Quedamos que hoy me iba a enseñar los dibujos. ¿Quieres enseñármelos? Vale. Sí, ¿a ti te gustan las cosas de la mente? Hombre, ¿y tanto? Pues me parece que son muy complicadas, ¿eh? Sí, es verdad. Seguro que tengo yo visionado un poquito. Hola. Sí que son complicadas, sí. Ah, muy bien, veo que tiene aquí el taller. Bueno, tengo... Aquí cuando tengo ganas dibujo. ¿Y pinta cuadros también? He pintado algunos, pero vamos, ya no pinto, porque yo lo difícil es llevarlos a la realidad, no los cuadros, sino lo que pintas en los cuadros. Mira, pasa si quieres. Aquí hay un cuadro que pinté. Que pinté hace tiempo, ¿eh? ¿Este? Sí, esto lo pinté hace tiempo. Está muy bien pintado. Bueno, esto es ideas sobre la cohesión de la materia. Ah, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa el dibujo? Imagínate una plancha de hierro que a lo mejor tiene unos protones de alguna manera cuadrágiros. ¿Que salen hacia fuera? No, no sale, sino los puntos magnéticos de la materia. Según creo yo, la atracción es de la materia. Para cohesionar una plancha de hierro, por ejemplo, pues es un sistema de sistemas cohesionantes, pero claro, según yo los veo, serán eléctricos, de positivo o negativo, para cohesionar la materia. Esto es una materia que está cohesionada. Es lo mismo, cohesión de la materia, pero está en el estado esférico. Es que, por ejemplo, un mundo a lo mejor tiene recursos suficientes
para sentirse atraído en cualquier dirección de estas para navegar en el espacio. Una pegatina. ¿Tienes cartón? Cartón, sí. Bona tarda, Jordi. Bé, abans d'entrar a fer la descripció de les seves crisis, m'agradaria que poguessin fer un recordatori de com va començar la seva malaltia, de com van començar els seus problemes psíquics. El principal, o el que va ser més greu, va ser un diumenge que vaig anar al cine, al migdia. Quan vaig sortir, vaig baixar a les escales i no podia moure'm gaire bé. No podia gaire parlar, vaig dir que em trobava malament. Van mirar si tenien el metge, no hi havia metge. Van demanar el telèfon de casa. El vaig donar i ells em van portar amb una ambulància aquí a Taula d'Urgències. I me va atendre una doctora, no sé qui és, i em va dir que això a mi no passaria res més, però a partir d'allà va començar el dolor. ¿Y la inquietud está por hacer una granja? ¿De dónde viene? Yo creo que viene de un estafilococo femenino de mi ex. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque ella trabajaba en una granja? Yo cuando la miraba para la fotografía, me imaginaba como si fuera una granjera exuberante. ¿Y qué es un estafilococo? Yo no sé exactamente lo que es, porque hay cosas en el sustrato, en el cuerpo que no conocemos, microbios que no conocemos, y uno de los tipos de microbios que creo que son cerebrales son los jugos sexuales. Me parece que tienen que ver con esto que digo, estafilococos, o fijaciones mentales de... Para mí me pasa eso, por lo menos a mí personalmente me pasa eso. Yo no sé si tu metabolismo es diferente. Ah, mira. Eso es el lateral de la jaula. Ya. Tengo más libros, en esta habitación tengo más libros. Mira, libros aquí. Este para máquinas. Este para máquinas, te digo, este... Tengo muchos libros, pero este no, tampoco me lo he leído apenas. He mirado algunas cosas, pero veo que se arrosca bien, porque se arrosca tal. Hay que enfrascarse en algo para poderlo solucionando y ver si se puede realizar. Luego aquí tengo de arte. Estos son de arte. Y aquí tengo los repuestos de las cosas, ¿sabes? Ah, muy bien. Esos son los repuestos de las cosas. Aquí tengo los bolígrafos y esos son repuestos. Mira, Enciclopedia General del Mar, que además me la mira un poquito. Esto de la madera, esto ya me lo he mirado más. Y esto de la aviación, que lo he mirado poco también. Esto solo uno con libros, que los he mirado menos. Todos los demás me los he llegado a leer, pero ahora como me va fallando la vista, pues ya leo menos. Aquí más. Sí, ¿ves? Eso es novela de ciencia ficción, de Bruguera y tal. Aquí de mineralogía. Ah, te enseño una cosa rara. Sí. Una cosa rara que no te la vas a creer. A ver, ¿no? Mira. No te la vas a creer. A ver. Qué apañado. ¿Esto lo ha hecho usted? ¿O ya estaba? No, esto más o menos de cajas, que a veces estas dos las recogí de alguien que las tiraba de alguna oficina, de alguna aula. Tiene muchos zapatos, ¿no? Sí, pues los tengo... Los utilizo poco y los guardo. Mira. Unos ensayos.
Del lenguaje, ¿sabes? Mira, el lenguaje del hierro. Eso no se encuentra en ningún lado. A ver. Lenguaje del hierro y óxido de hierro. Cenicero igual a marco. Ahí le llaman marco. ¿A dónde? En los átomos del hierro. Al cenicero le llaman marco. Al lápiz, puzzle. A la goma de borrar, marketing. ¿Y por qué está entre... ¿por qué está con un signo de interrogación? Bueno, porque yo no me lo creía, ¿no? No me lo creía. Porque eso, estos son precisamente mensajes de radio mental del cerebro, ¿me entiendes? ¿Y usted los recibe muy a menudo, estos mensajes? No, prefiero no recibirlos muy a menudo si no es para una faena específica, porque si no, andas variando de... Le distraen mucho. Claro. Si no, le distraería mucho de su trabajo. Te abarca unas ideas generales de toda la constitución universal, si quieres, ¿no? Pero a veces no puedes concentrarte. Si tuvieras que escribir todos los idiomas de toda la sustancia, ¿y dónde los metes? ¿Y para qué le interesa y todo eso? Mira, ¿ves? Esos son, aunque parece mentira, ¿eh? Parece mentira, que parecen inventados de un loco, sin embargo, tienen su referencia. Tienen su referencia, su confirmación, el lenguaje del hierro, por ejemplo, ¿no? El papel, reja. Sí. La puerta, algarrobo. Las mesas, puzlos, otra vez. O sea, las mesas se llaman igual que los lápices. A ver. El lápiz, puzzle. Ah, sí. Sí, coincidencia rara. Y la mesa, puzzle. Sí, o sea, una equivocación o... Mira, el abecedario, cuando escuchaba mentalmente estos detalles... A ver, mira, el abecedario del hierro. Actualment, què és el que li passa? Actualment el que em passa són els apagons, que és pèrdua de consciència i deducció del cos. Perdó, pèrdua de consciència? I deducció del cos. Pot explicar-ho amb una mica de detall, això? Doncs és com si, de repent, s'apagués el món. No sé si ho explico bé. I després veig tot negre i quan me'n recupero, primer veig el que tinc davant, només ho tinc als relators. No recordo on estic, ni a vegades qui soc. I a poc vaig recuperant-me. Potser triga un minut o dos. Ja està. Li passa amb quina freqüència, això? Puf, amb freqüència. Avui m'ha semblat que he tingut 3 o 4. Avui no he tingut 3 o 4 d'apagons. D'apagons, sí. A mí me ha gustado mucho cómo está descrito el caso este, porque me recuerda y me hace ver de una manera muy clara que cada persona se desconstruye, se rompe y se construye de una manera muy singular. Y me parece que esta persona que se le ha roto su yo, ¿no? Que la escisión tiene que ver con una ruptura de él, ¿no? Pueda decir algo de él, me parece que eso sí que ayuda y ayuda mucho. A mí lo que me gusta de la palabra de esta escisión del yo es que vuelvo otra vez al mito de que las personas con esquizofrenia tienen dos personalidades o son dos personas diferentes en un solo cuerpo. Lo que cuesta de integrar y lo que les cuesta realmente a las personas con esquizofrenia es integrar estas experiencias que tienen, algunas de las cuales no las percibe como propias. Incluso para el tema de las familias genera mucho sufrimiento y genera mucho miedo, ¿no? Porque realmente las familias a veces lo que te dicen es que, claro, es que cuando cambia la personalidad y tal, pues no, señora, no cambia la personalidad, lo que pasa es que tiene una enfermedad y es la misma persona cuando la enfermedad se manifiesta, pero la esquizofrenia la tiene siempre. A ver, me parece que en todo caso, y sin entrar en la subjetividad de cómo cada paciente puede vivir sus brotes o su esquizofrenia, su psicosis, ¿no? Que yo creo que esa es una cuestión que nunca uno puede saber realmente, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que en todo caso es una experiencia
que creo que estaremos todos de acuerdo en que es una ruptura, ¿no?, en su biografía, en su historia. Es decir, hay un antes y un después de un brote. Es difícil pensar que una persona perd la noció de si mateixa, no? Ja, és difícil, però és que em passa. Si no em passés, doncs content, no tindria pagament no es valia, ni treballant amb el meu pare 8 o 10 hores, com feia abans, però és que ara no puc. Lo primero que aparece, que se ve habitualmente, es una devastación muy importante interna. Es como que hubiera una eclosión dentro, y esta eclosión hace que todos sus aspectos, tanto el pensamiento, como el lenguaje, como su acción, se vea desestructurada. Bueno, Javier, buenos días. Buenos días. Nos vimos hace muy poquito, ¿verdad? Sí, una semana. Una semana, muy bien. Una semana y dos días, me parece. Muy bien. Bueno, ¿cómo se encuentra hoy, Javier? ¿Cómo está? Bueno, tal vez un poquito nervioso, pero estoy bien. Está bien. Hoy me trajo un dibujo, ¿verdad, Javier? Sí. Trajo algo para que me quería mostrar. Sí. Este cuadro que hice hace 24 años. 24 años, lo hice. ¿Cuánto con esmalte, con pinturas de titán? ¿Y quién es? Es la hija de una vecina que le dije si quería hacer un cuadro, si quería que le pintara un cuadro. Me acuerdo que no sé por qué, la inspiración de chica joven, a lo mejor encontraba una cierta hermandad con una chica morena que me atraía y no sabía por qué. Imagínese que de usted hubiera hombres y mujeres como usted, pero que estuvieran dentro de su cuerpo haciendo las funciones especiales que han llegado a evolucionar para conseguir la vida de usted misma. Como que hubiera alguien dentro de uno. No cabe duda. Pero vamos, yo lo que me refiero es que, de luego, si una persona quisiera tener descendencia propia, que tú dijeras, yo quiero un hijo con mis ojos, o una mujer con mis ojos, por ejemplo, o con mi cara, o no me importa que sea una variación de mujeres, pero no es lo mismo desear hacer un acto sexual que crear la vida dentro de cada uno de ellos. El problema varía, pero inmensidades. Sí, sí, la cuestión es muy diferente. Es muy diferente. ¿Y el día a día cómo lo pasa, Javier? Bueno, ¿Qué hace usted durante el día? La verdad es que duermo mucho, ¿eh? ¿Cuánto duerme? ¿Cuánto es mucho? Con el Rispardal dormía hasta 17 horas diarias. ¿Y ahora? Y claro, ahora, hoy me he despertado a las 7 y media de la mañana. He dormido unas 7 horas y media esta noche. ¿Y qué hace por la mañana? Pues vamos, por la mañana voy a ver a mi madre, que está en el segundo primer. Bueno, desayuno, me lavo, me afeito y luego pues voy a verla, a ver cómo está. Hoy no había desayunado y le he calentado un poquito. ¿Comen juntos ustedes? No, tengo desconfianza en ese aspecto. ¿Por qué? Porque hay mentes que también pueden estar enfermas, ¿me entiendes? De alguna manera. Y yo creo que puede ser hasta peligroso según qué casos. ¿Lo dice por su madre? Podría ser que se le dijeran, póngale esto en la comida, que tenga confianza, que era bien, que a lo mejor aquello te sienta fatal. ¿Y quién? ¿Me entiendes? ¿Quién le podría decir eso? Lo ignoro, pero a veces se ven gente extraña que viene al portal, a lo mejor ha mirado a una persona que no está acostumbrado. Una vez vi una chica de allí, del Taulí, una chica que la había visto en el Taulí, en la enfermería.
y la vi por aquí, que subía. Aquella chica estaba con la enfermera que ponía inyecciones. Uh-huh. Y no sé, subía a la puerta y no sé. No sé si era familiar de alguien o sería de algo. No lo sé, ¿me entiendes? Pero existe un poco de desconfianza por mi parte en ese aspecto. El otro día quedamos con la doctora que vendrías hoy para la administración de la medicación, sí, sí, que te toca cada 15 días. Y además queremos que la doctora te volvería a ver en un hueco que tuviera ella. Sí. Para volver a valorar, porque ella pensó, pues, que era necesario que te volviera a ver. Creo que era por el tema de una medicación que estabas tomando en casa. Sí, que a mí me sentaba mal esa medicación, me sentaba fatal. Lo que la doctora proponía era ingresarte. Ya, no sé por qué, no, vale. No sé por qué. Porque en un ingreso, en la planta, estás vigilado 24 horas del día, con lo que podemos subir y bajar la medicación casi cada día. Bueno, pues si me suben la medicación, que a mí me sienta fatal aquí, luego salgo muerto allá, ¿me entiendes? No se trataba de ponerte esta medicación, el Celdox este. Se trataba de ingresarte y que el médico que te lleve, con la doctora Severino y conmigo, pues decidir qué plan hay, o sea, qué medicación te va a ir mejor. Pero para eso lo podemos hacer en una semana ingresado. ¿Por qué razón? Es que no capto la razón de estar ingresarme. No he cometido delito, no he hecho nada, ninguna cosa. No, estamos acusando de nada. No entiendo. Simplemente tú vienes aquí, te ponemos una medicación, ¿sabes para qué es? Este me tranquiliza y no tiene efectos secundarios por el momento. Ya. Hace ya 25 años que me dedico. Yo creo que ya es demasiado tiempo largo tanta medicación, oye. Igual ella te ha visto un poquito más nervioso o que duda de que te tomes la medicación. Entonces, ante la duda, ponemos esta medicación intramuscular, que sí que la tienes. Esta siempre me la pongo. Claro. Ya sabes, si ya lo sé, además viene siempre el cumplidor. Pero bueno, hemos quedado así con la doctora. Nosotros las órdenes médicas no lo podemos saltar. Entonces, ante la previsión de un ingreso, yo creo que podrías aceptar esta medicación. Vosotros habéis pensado, habéis reflexionado, si una doctora se vuelve loca por algún sentido de la cuestión de que quiere hacer hamburguesas con la gente o algo así, ¿habéis pensado si una doctora se vuelve loca lo que puede perjudicar a los pacientes? En el momento en que comienza a gestarse un delirio, hay como una sensación de extrañeza, sensación que todo cambia, que el entorno se vuelve diferente, lo interno mío va cambiando, mi cuerpo, la mirada, todo es como que va tomando una significación diferente. Hay una ansiedad muy importante que se manifiesta ya sea por la mirada, por los movimientos, por la palabra, y es como que algo extraño, algo está invadiendo al individuo. En una psicosis lo que ocurre es que algo de su ser se tambalea, ¿no? Y al tambalearse eso de su ser, esa esencia, lo que aparece es un otro perseguidor. ¿Te parece que nos veamos el 15, Javier? Nos vemos, sí. Y por vernos que no quede. Por vernos que no quede, pero tratar de comprender las cosas es interesante. Mira, el 15 del 2, miramos a ver cuándo. Te va mejor venir sobre esta hora, ¿no? Sí, es buena hora, es buena hora. ¿12 y media? Sí. Rubén Sánchez de Gázquez. Señor Javier. Para tratamiento. ¿Vale? Ponemos 12:30. Conmigo. ¿Vale? Este es un papelito para luego. ¿Vale? Bueno. Tranquilo, yo voy cargando, ahora te aviso.
la situación enigmática que marca el inicio de muchos procesos psicóticos, es decir, esa situación en la cual el sujeto tiene la certeza de que algo está ocurriendo, algo a su alrededor está ocurriendo, no sabe qué significado tiene ese algo, pero sí tiene la certeza de que ese algo enigmático le concierne a él. El lunes 30. Bueno, habíamos hecho algún cambio, ¿verdad? Javier, habíamos estado hablando la última vez de que no se encontraba muy bien. Bueno, yo creo que es debido a las medicaciones que son demasiado tranquilizantes. Ajá. El Risperdal te deja demasiado uh-huh. caído, demasiado reposo, y te da por pensar, te se pasa la memoria y no retienes apenas cosas. Ajá. ¿Sabes? Es como si te entra por un oído y te sale por el otro, como quien dice. Uh-huh. Eso tiene, parece que es el Risperdal, a veces, y demasiado tranquilizamiento. Eso es lo que usted siente, que está muy tranquilo. Cuando hablamos el otro día, ¿recuerda un poquito por qué se lo indiqué? ¿Cuál fue la razón por la cual habíamos dicho que tomara la medicación? ¿Recuerda lo que hablamos o no? Que hablamos poco, usted me dijo que o me internaba o tenía que tomar esa medicación. Yo le digo el efecto que va a tener esa medicación. Me habíamos planteado si realmente usted podía estar en casa con todo esto que le pasaba o era mejor estar ingresado unos días para poder ajustar un poquito la medicación. Pero si no necesito medicación. No necesito medicación. Porque no piensa que lo pueda ayudar en todo esto. Lo que hay es prevenir que no te den malas medicaciones en donde uh-huh. estás en casa, donde estés, que no te haga perder la cabeza. Eso es lo que creo que es lo importante. Bueno, esta medicación que le estamos dando, que es el Celdox y bueno, la risperidona, ¿verdad? Son dos medicaciones muy buenas que está comprobado bueno, que son ayudan. Fuertes, ¿eh? Usted las siente un poquito fuertes, ¿verdad? Entonces, quizás sería cuestión de ajustar la dosis. No sería de retirarla, sino de ajustar la dosis. ¿Eh? Bueno, ¿está de acuerdo en esto, Javier, o no? No estoy de acuerdo porque ya he dicho, he tomado 3 pastillas y con eso he tenido bastante para saber qué persigue el infarto cerebral. Ese tipo de medicamento. Bueno, ¿entiendes? Como el otro, yo lo he comprobado. A ver, no le daría un medicamento yo que produjera esto. Al contrario, le estamos dando algo que lo va a mejorar, que no le va a producir nada. Bueno, o según usted lo cree. Ay, porque a lo mejor lo puede usted creer. Está muy confiado hoy, ¿no? Desde que no está muy confiado. A lo mejor usted lo cree. A lo mejor usted lo cree, pero no está seguro en este aspecto. Bueno, y tal vez debería practicarlo usted para darse cuenta realmente de qué efectos tiene estos medicamentos y para lo que sirven. Aquesta sensació de que et volen fer mal, que bueno, tu vens aquí perquè no et trobes bé. Mm. Però una mica la impressió que tens és que a fora t'estan volent fer mal, que la gent del poble et vol fer mal, que et miren malament, que et perseguixen. Tu quan tens la impressió aquesta de que els de l'Ajuntament i els polítics del poble i tal, com que et volen fer mal o que van a per tu, en algun moment penses que això pot ser la malaltia? No, jo no sóc conscient d'aquesta qüestió de malaltia. Jo m'ho crec. Jo sempre que tinc trastorns en crec tot el que penso, tot el que dic, totes les percepcions que tinc, encara que siguin irreals, jo m'ho crec com si fos real. ¿Usted estaría dispuesto, si tenemos que valorar si hay cámara aquí en la sala de agudos del hospital, a ver si realmente usted podría ir unos días? ¿Usted estaría de acuerdo si yo hablara con los médicos y ellos tuvieran...? ¿Pero con qué sentido? Con el sentido de poder ayudarlo justamente a centrarse, a concentrarse, a reordenar todo esto que... Tengo miedo a esas cosas, le tengo miedo. ¿Qué temor tendría? A ver, porque ya ha estado ingresado algunas veces la última vez. 7 veces. Y la última vez fue un poquito porque todo esto que usted pensaba le había generado cierta... como a miedo a la agresión o a usted agredir o algo así. Sí, agredí a un muchacho sí. Sin razón, porque entre otras uh-huh. cosas me debieron dar alguna droga, alguna cosa me sentaría mal, en que había una radio mental uh-huh. y luego había unas visiones de un infinito que afectaban mucho a la moral personal. Farem una vigilància quasi policial, però com que ja sabem que de tant en tant tornes a ingressar, intentarem que compleixis, que vinguis, i a veure si ens estalviem de que necessitis tornar a ingressar. Sí, de aquí no solo tienes apuntado lo que son las recetas, ¿vale? Tienes la medicación explicada como siempre que sales de permiso, ¿de acuerdo? Con las 3 columnas y cómo las tienes que ir tomando cada día, ¿de acuerdo? Y tienes que ir al hospital de día a partir de... ¿De acuerdo? Hasta luego. Que vaya bien. Vale, gracias. Que vaya bien.
Es que esta teoría que yo te explico no es tan diferente de la teoría que tú tienes. Pero no serían seres que piensan lo que hacen, sino que serían células que actúan de una forma programada. Tú lo has dicho, sí, programada. Unos seres con una programación. Como, no si fueran como un robot, pero una programación estricta. Sí. Ah, oh, ya te voy comprendiendo. Estricta. Ya te voy comprendiendo. Y entonces, tú tienes que entender que... estas vías de información se tienen que ir cuidando. Eso sí que lo comprendo. Pero hay medicamentos que te quitan la memoria. Esta es la medicación, por ejemplo, como el Risperdal, lo que te va a hacer es potenciar esto, potenciarlo más. ¿Para qué? Para suplir el déficit que tiene esta neurona para captar estas informaciones. Ya, yo lo que veo... esto es el equilibrio. Pero yo te entiendo. Yo entiendo unas cortadas neuronales, que las cortadas neuronales, si no las utilizas, pues las dejas aparte. Y se produce el desequilibrio. La vejez y la muerte. No, el desequilibrio mental. Porque lo que tenemos entonces es que hay nada más la mitad de información. Tenemos la mitad, nada más. Entonces, eso nos lleva a una crisis mental y a un desequilibrio. Y para eso es el Risperdal. ¿Para eso? ¿Para causarte eso? No, para curarte eso. ¿Vostè considera que la seva malaltia ha interferit molt amb el seu projecte de vida? Sí, ha interferit molt perquè a 25 anys volia entrar a la universitat. M'havia comprat l'estadounidador i tot. Per fer enginyeria, però no vaig poder. Vaig entrar, però... no podia seguir les classes. Ara, si van bé les coses dintre d'uns 2 anys, provaré a veure si puc fer el batxillerat tecnològic. Quan acabi l'ESO. A més, aquests són els meus plans, de moment. Fer el batxillerat tecnològic. Sí. Si arribo, però... intento portar una vida plena. I que m'agradi. Encara a vegades... m'avorro d'existir, però intento lluitar per viure. Me preocupa especialmente lo que habíamos hablado de que no te estás haciendo revisiones con el psiquiatra ni estás tomando la medicación. Bueno, es que los psiquiatras no te dicen nada, ni hablas con ellos. Nada más la inyección, nada más te preguntan, ¿qué, cómo está? Y que le digas que estés bien, o te sienta mal, o te sienta bien, todavía te dicen, pues todavía te voy a internar. Total, que yo me a veces no dudo quién está más loco. ¿Me entiendes? Porque el coche se lleva al mecánico cuando hace falta. Que lo ha arreglado y que funciona para más cercanías, pues funciona para cercanías. Vale. ¿Me entiendes? Vale. Pero si no lo llevamos a arreglar y no pasa la ITV, ¿qué va a pasar? Nos van a venir a buscar el coche y se lo van a llevar. Entonces, más vale que nosotros lo llevamos a arreglar y hagamos las revisiones periódicas antes de que vengan a buscar el coche. Y se lo lleven a la fuerza y tengamos un disgusto. Ya, pero eso se hace cuando hay un delito. No, porque el coche cuando no funciona, antes de que haya un delito ya se lo llevan, por si acaso. Ya, pero yo dudo de la capacidad de arreglar los coches que tienen ustedes, como quien dice. Sinceramente.
Yo dudo de la maestría de la cuestión. Por eso le comento de cambiar el mecánico. No tengo confianza con el taller yo. ¿Con todo el taller? No tengo confianza. Pues hay más talleres, podemos ir a otro sitio. Ya, pero tú puedes creer que yo tengo esa estabilidad mental. A lo mejor uno que haya tenido esa estabilidad mental por sí mismo cree que todos los otros pueden tener lo mismo. ¿Me entiendes? Y puede pecar de equivocarse. Que querer proteger una cosa que déjala tranquila, si tienes que decirle unas verdades, se las dices, que lo comprende. Pero es que hay un mínimo que hay que seguir. Hay un mínimo que hay que seguir. Yo no puedo decir, no, no, yo cuando veo que el coche falla lo arreglo. No, me obligan a pasar una revisión. Usted tiene que pasar esta revisión. ¿La pasan todos los humanos? Todos los humanos que se han desestabilizado. No la pasan. Sí. Mi madre, la vieja esta, que me denunció para internarme, no las he repasado a ella. No cuento revisiones por esa parte. Yo no sé en qué basáis vuestros parámetros. ¿Su madre le denunció? Claro. ¿Cuándo? Sin motivo, sin haberla agredido ni nada. ¿Cuándo fue? Por solamente diferencia de opiniones, por diferencia de pensamiento. ¿Tú crees que está bien? ¿Pero cuándo pues fue? Está como una vieja regular. Pero hace mucho tiempo. Y fue ella la que decidió internarme, sin haber agredido a nadie ni nada. ¿El último ingreso que usted hizo, llegó al hospital todo manchado de blanco porque la policía lo tuvo que sujetar y reducir porque usted le quería hacer daño con un martillo a un vecino? Cierto. Fue eso, no fue su madre que le denunció. Cierto, pero me habían dado una droga, y yo supongo que es ella la que me da la droga, que desestabiliza el cuerpo. No, su madre no le da. Tú dices que no, y no sé por qué eres reafirmar esa cuestión. Claro, tú tienes tu idea, yo tengo la mía. Tiene que ir pensando en esto que le digo. Porque yo estoy haciendo todo lo posible. Yo lo que sé es que trato de recuperarme, de tener un poquito de fuerza, por si consigo por lo menos practicar teóricamente dibujos que pueden ser realizados, algo así. ¿Y lo bien que estaría que usted pudiera hacer sus revisiones normales y después poder dedicarse a esto plenamente? Yo te digo, debían revisar la otra si psiquiátricamente está bien. Ajá. O tiene actuaciones criminales mentales. Bueno, como le puede pasar a la psiquiatra recetando un medicamento de que te hace infarto cerebral. Bueno, los psiquiatras... ¿Ya la revisáis también a los psiquiatras? ¿Lo revisáis? Sí. Porque habrá que revisaros también a vosotros. Los psiquiatras están en continua revisión. Siempre. Siempre. La doctora Severino ha estado revisada. Aquí es obligatorio hacer todos los coches de la ETV. Ella no tiene la ETV pasada. ¿Por qué no la revisas a ella? Bueno, no sabemos. Yo no la conozco. Bueno, claro, es que parece tontería. Es que quizás sí que está. Hay otra que está viuda que está allí. Que también, de alguna manera, está liquidado también el marido. Hay otra que también vive allí, que también el marido desapareció también. De infarto, de miocardio, tal. Yo no sé cómo revisar las cosas, pero me parece que sois el terrorismo de la medicina. Sinceramente. ¿Pero por qué piensa que son ellas? Yo creo que son ellas con ellos. Con los que están de acuerdo, con los que las aman, o con los que están de acuerdo con la mucha infancia o la excesiva infancia y los excesivos problemas, que no calculan mucho los problemas reales. Eso también es verdad. Entonces, las personas no enferman por sí solas. Hay a veces enfermedades colectivas que llevan a la guerra. Y ha habido pestes. No sabemos si son medicaciones cerebrales o si son circunstancias de necesidades. Bueno, ¿irá pensando todo esto? Ya he ido pensando, ya me refiero que ya pensaré. Sobre todo si me noto algún baremo de discapacidad o algo. No, pero piensa además en lo que le he comentado, de lo que pasa cuando no llevamos la etiqueta de haber pasado la ITV. Piénselo. Yo en el coche la llevo. Pero mi madre no lleva etiqueta, esa no lleva etiqueta, tampoco lleva etiqueta la otra. Vale. Ponle la etiqueta y yo creeré en tu ITV.
cada uno tiene su problema, ¿de acuerdo? El problema de usted ahora es que tiene que poner la etiqueta de la ITV. Bueno, yo no soy un coche. Ahora, si tú te has pasado la etiqueta de la ITV, ¿tú te has pasado? Estábamos hablando metafóricamente. ¿Te agradaría quedar un día també per veure la Sònia i l'Amanda o què? També, sí. Home, de vegades reien molt, no? Amb elles també? Sí. En cas són tres noies, però... Bueno, ha evolucionat molt. De fet, ara mateix només hi ha dos. Perquè una noia del pis de noies està... està ingressada. Mm. Home, a mi em preocupa que estiguis una mica... massa sol tot el dia, no? Mm-hmm. Normalment no parlo de la meva família. No parles? No parlo de la meva família. Amb la teva família, vols dir, amb ningú? Ningú. Però quan estaves al centre de dia sí que podies parlar amb el Josep Maria, no, d'això? De tant en tant. De tant en tant, quan ho necessitaves. Sí. I amb nosaltres als pisos també ho parlaves. Mm-hmm. No? Sí. O de vegades parlaves de les teves angoixes, dels plans de futur. Bueno, els plans de futur estan una mica en l'aire. Bueno, però també ho parlaves, de vegades tens aquesta sensació de parlar-ho. Dic, aquesta necessitat de parlar-ho. I ara potser no tens a ningú amb qui parlar això, o què? No tinc aquesta confiança per parlar d'això. Perquè a vegades m'hi ha hagut manies o tonteries o... coses així. I això fa més mal que no bé. Jo crec que és molt important, respecte a l'esquizofrènia, assenyalar que les esquizofrènies n'hi ha de molts tipus diferents i que de veritat no les sabem agrupar bé. Pensem que en l'esquizofrènia estem parlant d'una malaltia molt i molt freqüent. Dos terceres parts d'aquests malalts estan fent una vida normal i pel carrer no els identificaríem. L'únic que està a les nostres mans, disminuir l'estigma i millorar l'estatus dels malalts esquizofrènics, és optimitzar els tractaments. I evitar a vegades la necessitat de tractar absolutament tots els símptomes perquè estem utilitzant uns tractaments sobretot a nivell farmacològic que donen molts efectes secundaris i que aquests efectes secundaris sí que donen a vegades un aspecte identificable exteriorment i això és molt estigmatitzant també. Yo destacaría mucho el que cada uno somos un ser humano único y que lo que hay que hacer es ayudar a ese ser humano, no a un psicótico, a un neurótico, no, a esa persona que más allá de que está enfermo puede tener un montón de aspectos también positivos y positivos en el sentido de remanente sano que le permita mejorar y que le permita rehabilitarse. No solamente trabajar lo que no tenemos y el déficit que alguien pueda tener por una enfermedad, sino apoyarnos en todo aquello sano que nos permite rehabilitarlo y ser un ser que puede convivir perfectamente con nosotros y tener una buena calidad de vida. Espero que despiertes de la sombra negra, la oscuridad del silencio culpable, morir lento de días tristes. Tristes que asusta a la gente, asusta a la gente con solo decir tu nombre.
Hola. Bé. Bon dia. Com anem bé? Molt bé. Escolta, mira, canviem a cuidadors. Se sigue negando a tomar el tratamiento, a venir aquí a la visita. Intento vincularme con él, yo creo que el vínculo se está haciendo bien. Bueno, eso es lo más importante. Estaba preocupada porque no venía, pero si tú lo estás llevando en PCI, intentar ver cómo podemos manejar la situación para ver si puede tomar la medicación nuevamente. Y... Hoy te toca pincharte, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado estos días? Bien. ¿Has estado bien? Sí. Bueno. ¿Estás un poquito más animada? Sí, que mejor. Vale. La última vez me dijiste que estabas decaída, desanimada. Sí, pero ahora estoy ya bien. ¿Estás bien? Hoy estoy bien. ¿Todo? Sí, todo. Vale, has estado mejor. Sí. Has ido mejorando. Sí. Vale. ¿Las pastillas te las estás tomando todas? Sí. Vale. Me da muy bien para dormir. Vale, has dormido todo el tiempo. Sí. Has dormido bien todas las noches. Sí. ¿Qué has hecho? He hecho la faena, he ido a comprar. He lavado, hoy he puesto una lavadora. Pues te pondremos la inyección. Te tocaría venir el día 20 a ponerte la inyección siguiente, ¿vale? Sí. Vale. Pues cae en un miércoles, ¿no? Sí, en un miércoles para que te pueda ver también el doctor Cobo. Sí. Vale. ¿Y con tus hijos qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes buena relación ahora? Sí, siempre he tenido buena relación con ellos. Vale. ¿Te has traído las inyecciones? Sí. Pues venga, te las ponemos. ¿Diga? ¿Javier? Sí. Soy José Manuel. ¿Cómo va? Bien. ¿Estos días bien? Bien. Vale. ¿Ha ido pensando en la conversación que tuvimos? Me acuerdo de la neurona que le cortaba los brazos de contacto. ¿Eso qué pasa? ¿Dentro del cuerpo? ¿En las neuronas de información o así pasa eso? Exacto. ¿Pero en qué parte del cuerpo? En el cerebro. En el cerebro. ¿En el cerebro pasa esa...? ¿Esas cosas pueden pasar, esos cortes? Y eso es la enfermedad mental. Pero esos cortes se pueden solucionar, se pueden arreglar. Esas vías se pueden volver a conectar. Entonces, ¿qué haces? En eso es lo que hacemos. Como hacía Moisés, separar el Nilo y unirlo así, o más o menos, digo yo. Se hace con la medicación. Yo sé que esto... sirve para unir células nerviosas. Yo creo que... ataca todas las células corporales. No, no ataca nada. Porque me deja muy rebajado. Bueno, eso sí, porque relaja. Sí, ya, relaja. Relaja. Y eso es lo que usted nota, Javier. Relaja, pero mata los sistemas nada. Eléctricos. No, no mata nada. O los mata o los reduce. Eso los reduce, porque así es como relaja. Ya, yeah, pero yo estoy bastante relajado. Bueno, vale. Pero es que hace otras cosas aparte de relajar. Conecta las neuronas y evita crisis. Conecta las neuronas. Y así evita las crisis. Yo que pensaba que las crisis eran unas drogas especiales que causan crisis. ¿Tú cómo lo ves eso? Veo que no es así. ¿Tú crees que no es así? Creo que no es así. ¿Tú has fijado la película de Van Gogh? Que cuando está al lado el otro pintor... Él sale con una navaja, como si le hubiera puesto una droga que le afecta, que por eso se corta la oreja. Todo puede ser que sea una droga. Violenta. El caso de Van Gogh tampoco es un tema de drogas. También tenía... No, él no tomaba drogas, pero yo me refiero que cuando él decía... Por ejemplo, que cuando vino el otro pintor, que estaba acoplado más o menos, y luego resulta que salía persiguiéndolo. Salía persiguiéndolo... con una navaja de esa de afeitar, porque sospechaba que le había puesto algo que le dejaba Exacto. una crisis. Vale. Luego es una droga. No, él lo sospechaba, se lo imaginaba, pero no era verdad. El problema es que se lo imaginaba y no era verdad. La misma crisis le hizo imaginarse eso, pero eso no era verdad. Es que luego se pegó un tiro y todo, además.
para hoy, ¿no? Sí. ¿A qué hora sale de aquí? No sé a qué hora sale de aquí. Cinco más o menos, ¿no? Así me da tiempo de ir a farmacia. A farmacia la cena a las 8:30. Ah, sí que le da tiempo, hombre. ¿Le da tiempo? Sí. ¿Me la hace para hoy? Sí. Bueno, a ver si me da tiempo. Voy por ella. Si no, no me la ponga para hoy, por favor. Si quiere, si quiere le dejo la, se lo dejo sin rellenar y usted, vamos, cuando puede ir a la farmacia, ¿no? Mañana a lo mejor puedo ir, porque no tengo nada que hacer. Ahora las puedo coger. Sí. Y me quedé sin dormir, pero no importa. ¿Sí? ¿Se queda sin dormir? Me quedé sin dormir hoy, porque no me queda ninguna. Pero ya mañana dormiré, no importa, me quedaré viendo la televisión todo el rato. Si hoy, por ejemplo, no encontraría la... ¿La farmacia abierta? La farmacia abierta, no dormiría nada en toda la noche. No. No me deja dormir. No la deja tranquila. Claro que quiero volverme loca. Ibas por la calle buscando por dónde sonaban las emisoras. Y resulta que serían emisoras de cada uno de los átomos, o mismo del aire, o mismo de algún lado, pero que no me dejaban dormir, ¿me entiendes? Pero al final te diste cuenta que era una persona. No. Sí, pone aquí. Bueno, sí. En última instancia de ver un humano inocente. Ahí lo explico bien, ahí lo explico bien. Yo salía con intención de cazar una emisora donde estuviera, pero resulta que como estaba en los átomos, no podía cazar ninguna. Entonces, al último dado, me di cuenta que había un muchacho ahí, y entonces, pues, a lo mejor le agredí, pero paré a tiempo y no resultó grave, me refiere. Pero era eso, es como el... como Don Quijote con los molinos, ¿no? Como entiendo, la molestia aguda de esa tremenda sin dormir, por eso me tomó la pastillita. Con el Risperdal no tenía ese problema tampoco, porque me hacía dormir mucho, pero me quedaba como en coma, ¿entiendes? Que no podía hacer nada. Y ahora, por lo menos, si puedo dibujar o hacer algo, por lo menos creo que empleo para algo la vida. Escucho la charla de los dos. La charla de los dos son las 24 horas. ¿Pero cuando está en el cine también las escucha? También. En el cine, en el lavabo. Ahora mismo aquí, estoy aquí, hablando con usted. Sí. Lo está escuchando todo. Porque estoy embrujado con la cabeza de ella, lo escucha todo. Y quiero que me crea, no estoy loca yo. Lo estoy diciendo perdón. Pero usted sabe que está diagnosticado una enfermedad, usted. ¿Eh? Que está diagnosticado una enfermedad. No tengo ninguna enfermedad. No tiene ninguna enfermedad. No tengo ninguna enfermedad, solamente que estoy embrujada con la cabeza de ella, nada más. Es lo que tengo. Eso es lo que escribí respecto. ¿Lo enviaste al juzgado? Sí, bueno, se lo di a la abogada en aquel momento. Supongo que se lo enseñaría porque no vi su actuación. Bueno, estaba al lado, pero se arregló, todo se arregló. Y entonces, pues ya está. Yo lo que he visto es que usted todo estoy lo... Harta, estoy muy harta de ella, estoy muy harta de ella. ¿Sabe lo que quiere ella? Matarme ella. Si quiere matarme, yo no estoy harta de ella. No puedo aguantarla más, señor mío, no puedo. Siempre está detrás mío. Sí, la pastilla, de las maneras. Yo no puedo vivir ya nada. Yo lo que he observado es que usted todo lo malo que le pasa, aunque sean cosas pequeñas, siempre piensa que es esta persona la que lo hace. Es que es ella, es ella. ¿Y no puede ser también que le pasen por casualidad? No, a mí nunca, jamás en la vida. ¿Nunca le pasan casualidades? Nunca. Soy una mujer muy alegre. Nunca va a pasar lo que me está pasando ahora. Todo tiene un sentido, ¿no? Todo porque me han embrujado con ella. Me han embrujado con ella, nada más. A veces el cerebro, sin tomar nada, ya hace esas malas pasadas. A veces el cerebro, sin tomar nada... Nos hace esas malas pasadas. Nos causa estas visiones o escuchar unos sonidos o voces que no son verdad. Es verdad, hay una señora aquí en esta vecindad que se creía que el vecino, que había vecino que le ponía radio Valde y tal, resulta que no ponía ni la radio ni nada, y tenía radio mentalmente aquí. Vale, aquí esa puerta. Radio no era de verdad. Sería de verdad, lo que ella sentía sería su radio, y ella pensaba que era lo del otro lado. Entonces hay que preguntar a los demás, a ver, ¿no? Hay que contrastar la información con los demás. Oye, parece como si hubieras trabajado en tu cerebro bien, ¿eh? Dentro no.
¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Seguro que dentro no. Ah, no. Pero se sabe desde fuera, se puede comprobar. ¿Qué decían sus hijos cuando usted le comentaba estos temas? Estaba loca, me decía. ¿Eso decían? Sí, sí, no se lo creían. Pero la querían igualmente. Igualmente, pero me decían que estaba loca. Pero la palabra esa de estar loca, ¿no es una palabra un poco molesta? No me molesta, no me molesta a mí. ¿A usted le molesta? No. No. Yo no estoy loca, es que estoy embrujada por la cabeza de una loca, le digo a mis hijos. Si se lo dicen a usted que usted tiene este problema, ¿se molestaría si lo dijese? Sí, si me dijeran que estoy loca, sí. Sí. Se molesta a usted, ¿no? Sí. ¿Y alguien se lo ha dicho alguna vez? Nadie me ha dicho que estoy loca. Nadie se lo ha dicho. Nadie, está bien. ¿Sus hijos? Mis hijos me han dicho que estoy loca. ¿Sus hijos se lo han dicho? Mis hijos, sí, mis hijos sí. Por decirlo a mis hijos. Claro. ¿Y cómo le sentó a usted que se lo dijesen sus hijos? Pues nada, no les hace caso. No les hace caso tampoco, ¿no? Gracias a la medicación, como estoy tomando. ¿Perdón? Gracias a la medicación, como estoy tomando. Sí. Estoy más tranquila, sí. Mejor. Porque antes, cuando no tomaba medicamentos, ¿cómo se encontraba? Muy mal. ¿Qué notaba usted? ¿Qué notaba? Si iba a los autobuses, en los trenes, a punto de suicidarme por el balcón. ¿Sí? Sí. Gracias a la medicación. Si no fuera por la medicación, que me llevó a la vecina, al médico... ¿Y chillaba? Sí, ¿no? Decía usted que chillaba por los... Chillaba y todo, por todos los sitios. ¿Y por qué chillaba? Porque me hacía chillar. Ah, vale. La... Usted no quería, pero de alguna manera se veía obligada a hacer cosas. Sí. ¿Y lo de suicidarse también era por esta persona era que usted dice? Por ella, sí, me quería suicidar por ella. Sí. O sea, que usted, digamos, que no quería suicidarse, pero notaba como que estas voces le decían que se suicidase, ¿no? Sí. ¿Y cómo consiguió evitarlo? Porque un hombre, el que vivía conmigo, me salvó la vida. Ya diré, él mismo me salvó la vida. ¿Le agarró él o...? Me agarró él para que me tirara. ¿Que estaba en el balcón o...? No, estaba él, venía a verme. Ah, vale. Venía a verme. Sí. Hemos hecho 6 años viviendo juntos. ¿Y le salvó esta persona? Me salvó la vida. Si no fuera por ella, estuviera suicidada. Claro, ¿y después dice que una vecina le llevaron al médico o cómo fue? Una vecina le llevó al médico. ¿A qué médico? Al médico que me llevó. ¿Era especialista? Era especialista, sí. ¿De qué era especialista? De la mente. De la mente. Sí. ¿No? Igual que nosotros, ¿no? Sí. ¿Y eso cuándo fue? ¿Hace mucho tiempo? Hace 7 años. Hace 7 años, ¿no? Que fue cuando ingresó usted al final, ¿no? Sí. Javier, a mí me gustaría que me acompañaras un día de estos al hospital. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te decía el Taulí? ¿Sí? ¿Al hospital dónde? Al centro de salud mental. Al centro de salud mental. Bueno, ¿con qué finalidad? Con que hables con una psiquiatra. ¿Con otra psiquiatra? Sí, diferente. ¿Para aprender qué o para qué? Porque para sí. Que ella valore el riesgo de que tú estés sin tomar nada. Claro, el riesgo. Claro, el riesgo. Eso yo iría a gusto en el caso que tuviera una crisis o que tuviera alguna droga de esas que te digo. No, pues si tuvieses una crisis no te darías cuenta y te tendrían que venir a buscar, como la otra vez. Y yo lo que no quiero es que pase eso. Claro, ni yo bueno, entonces, ya está. Como que no lo queremos ninguno de los dos, estamos de acuerdo. Ya. Y tú vienes conmigo, yo te acompaño, estoy todo el rato contigo y después nos volvemos aquí juntos. Ya, tú lo que quieres es que me medique. Si te hace falta. Quiero que yo no sé seguro si te hace falta o no. Que lo valore una psiquiatra y si te hace falta, que tomes una medicación para asegurar que no vas a tener crisis. Eso es lo que yo quiero, sí. ¿Quieres el martes? El martes, digo, sí. El martes aquí. Oye, diga. ¿Tú crees que en cada centro, centro médico, centro industrial, hay esos seres que se ven embrujadas que tienen poderes de alguna manera? No. Estoy seguro. ¿Tú crees que no? Estoy seguro. ¿Tú estás seguro de que no? 100% seguro. Bueno, que te vaya bien, ¿eh? Que te vaya bien. Es que a veces ves la persona... Pero la persona se comporta contigo naturalmente, ¿sabes? Y a lo mejor solamente hay en un grupo cerca que actúan los del mal o los del bien, ¿sabes? Pero no te preocupes que yo sé cuando una persona no es buena o sí que es buena. ¿Vale? Eso se puede ver. Si hay personas más malas que otras. Así que no te preocupes por eso. ¿Tú has tomado, por ejemplo, no me acuerdo, ese medicamento que te hace ver como los delitos de los demás? No. Es una manera de juicio de tu cerebro que tú distingues el bien o el mal. Bueno, se puede ver las personas dependiendo de qué hacen, cómo actúan, uh-huh. Ya vas viendo si son mejores personas o no. Uh-huh.
Bueno, Javier. Vale. Me tengo que ir, nos vemos el martes. Vale. A ver. Vale, Juan Manuel, hasta la vista. Nos vemos el martes. Fíjese una cosa que le quería decir. A pesar de que usted lleve todo este tiempo con el tema que usted que nota usted de la brujería y todo eso, sí, usted intenta hacer su vida igualmente, ¿no? Sí, lo hago, lo hago. Claro, claro. O sea, digamos, no, de alguna manera no se deja vencer por ese tipo no, de... No me dejo vencer, no. Exactamente. Quiero dominarme, no puedo dominarme. Usted... Quiero dominar hasta llegar a la muerte. Usted se ve como una... La gente no se lo cree, ¿eh? Se van por loca, ¿eh? No se lo cree que existe brujería, pero yo estoy embrujada con la cabeza de ella. Soy mujer a en la cama, tía, y hablando con el otro, para verme loca. Se ha empezado a hablar hoy, yo he empezado a hablar a las 7 de la mañana, estaba hablando. Uh-huh. Todo lo que perdí, hablando. ¿Y ha estado usted despierta a esa hora? A esa hora me ha despertado ella, me despierta ella también. O sea, le despierta, digamos, con las cosas que usted escucha en la cabeza, ¿no? Sí. ¿Las escucha dentro de su cabeza o fuera? No, dentro de mi cabeza. ¿Se siente usted un poquitín como que no es una persona libre? No, no soy libre. ¿Y cómo se sentiría usted si desaparecen estas voces? Pues soy la Rosy de siempre. Como siempre, alegre, ¿no? Alegre, simpática, bailadora, cantadora. Porque ahora no se siente como usted la de siempre, ¿no? Ahora no. Desde que le comenzó este problema o esta enfermedad, que digo yo, sí, nunca ha vuelto a ser usted igual a la misma. No. Què tal? Doncs bé, una altra vegada per aquí, no? Una altra vegada per aquí. Molt sovint. Ara sí, perquè et vaig veure que la setmana passada, no? Que fa 10 dies. Ara et sents suspicat, allò que jo dic sempre. Ostres, estàs interpretant-ho tot. No, no, no. No, jo tampoc no, t'hi veig, ara. No, però... no, no. No m'hi veig suspicaç, no. Però tu, i tu recordes que hi ha hagut moments que us ha estat més interpretatiu del que és normal? Sí, el que passa és que de bon començament poder em passa a mi com ens passa a molta gent, perquè jo he conegut també altres, diguem, pacients, altres malalts, altra gent ingressada, i és que desconfiem també una mica, no?, dels mitjans de medicacions i mèdics, no? Aquesta és una raó per la que tenim problemes, també, i ingressos, no? Sempre tenim com una certa desconfiança, no? I què ha passat esta noche? ¿Te costava dormir? A lo mejor un poco, cuando noto que se pasa cierta hora, digo, hay que tomarse una pastilla. Y tomas la pastilla y entonces, pues, te duermes a cabo el rato. Y, Javier, ¿recuerdas que te comenté la posibilidad de ver si querías hoy venir conmigo al centro de salud mental? Sí, pero no entiendo el vale. Por qué. Esto es bajo una condición, ¿vale? Yo quiero que tú puedas confiar en mí. Tú no quieres ir porque no quieres que te obligue nadie a tomar ningún tratamiento. Sí, estaríamos de acuerdo en eso. Perjudica mi ADN. Pero no pierdes nada por probarlo. No voy a ganar nada. Yo creo que tengo información suficiente y suficiente claridad para ver que no se puede hacer nada en ese aspecto. Bueno, entonces ven nada más para que yo me quede más tranquilo, Javier. ¿Es que tú estás inquieto? Yo estoy inquieto de... ¿Por qué razón? ¿Crees que estoy enfermo? Porque creo que podría... ¿O crees que puedes hacer algo de alguna manera? O... Yo... No te entiendo. Exacto, yo creo que puedo hacer algo. Y yo creo... ¿En qué sentido? ¿Dentro de mí, en el sentido de 1 a 10 millones de pequeño, la manera de llegar al cerebro y puedes actuar de alguna manera? Gwert, te pregunto. No, no, en ese sentido no. ¿En ese sentido no? No, en el sentido de prever cuándo va a venir una crisis, un desequilibrio, como el que hubo aquella vez. Y porque yo no quiero que nunca vuelva a pasar eso. Y que tú vuelvas a sufrir lo que sufriste en aquel momento. Ya, yo creo que me doy cuenta, ¿sabes? Pero por si acaso, yo creo que un profesional te tendría que ayudar en ese sentido. Sí, el que passa és que sempre jo penso que el que és el primer ingrés de qualsevol persona molesta molt i descol·loca molt, perquè
normalment en la vida doncs, ja tens un lloc, no? De fer, o sigui, o estudies, treballes, fas qualsevol altra cosa des del moment en què estàs descol·locat i que estàs ingressat en un centre psiquiàtric, una mica no saps ben bé el que ets, no? I no acabes d'acceptar aquella situació. Costa molt d'acceptar-la. És dura. És més que més això que una altra cosa. Poder també té a veure amb això, en deixar medicacions, no? Que costa d'acceptar aquestes situacions, costa d'acceptar que ets un malalt mental, que tens esquizofrènia i els ingressos i tot això, no? Una mica, doncs, el que t'agradaria és oblidar-te i que tot això no fos això, fos una altra cosa. Mm-hmm. El qual tot això no pot ser, clar. I fas esforços repetits per oblidar-ho. Sí. Jo crec que en el teu cas hi ha un altre factor, que és positiu per tu, però que ens dificulta el tractament quan comences a estar malament, que és que mantens la imatge de normalitat, argumentes molt bé totes les teves queixes i tal, amb la qual cosa ha arribat a la situació de que me'n recordo una vegada, quan estaves bé, ho vaig parlar amb tu i vaig dir, bueno, si jo et veig malament una altra vegada, encara que tu no estiguis d'acord, jo demanaré una ordre al jutge per començar-te a tractar de seguida, i tu em vas dir que sí, que molt bé i tal. Ostres, quan ho vaig fer, el jutge et va veure i, bueno, es va enfadar moltíssim amb mi perquè em va dir que què era això de voler ingressar aquest noi que estava tan bé. Però és que a lo mejor se piensa lo que no soy realmente solamente por exteriorizar alguna teoría que otra. ¿Entiendes? Vale, pues da igual. Tú no te plantees de qué se puede hablar. Simplemente le respondes a ella las preguntas que ella haga. Te irá haciendo preguntas y tú se las vas respondiendo si te parece adecuado. Y ya está. Y así me quedo como más tranquilo. Como tú y yo. Exacto, igual. Igual que tú y yo. Es lo mismo, solo que ella no puede venir aquí. Ojalá pudiera venir, sería más fácil. Yo he estado fácil. Yendo 20 años. Vale. 20 años. Y, ¿sabes? Y me ha gastado gasolina y total, perder el tiempo. Vale, pero tú has ido para allí. Que encima me da inyecciones que encima me perjudican mi ADN. Vale, así pues. ¿Me entiendes? No estoy conforme. Mejor vamos, Javier. No le doy la razón. Pues que yo te lo pido para estar yo más tranquilo. Yo no sé en qué se basa tu tranquilidad. Bueno, en esta entrevista. Por lo que tú piensas. En que confío en esta señora en la entrevista que ella hace. ¿Vale? Simplemente es esto. Es ir, que contestes a las preguntas y nos volvemos. No pierdes nada. No pierdes nada. Es tener ganas, tío. Es tener ganas. Hagamos un esfuerzo. O no tener ganas. Vale, hagamos un esfuerzo. No, el esfuerzo lo necesito yo para mi casa. Para mi casa. Tengo que lavar la ropa, tengo que limpiar y tengo que tener ganas de limpiarlo. Yo no me sirve de nada, no me sirve de nada. Comerme el coco constantemente no sirve de nada. A lo mejor tú recibes una información y dices, coño, pues no sabía este detalle de que podía enfermar yo con un cierto ataque de cierta cosa y que podía cambiar mis luces por otras luces que lo mismo te llevan a la desgracia. Sinceramente. Muy bien. Yo creo que hubiese estado bien poder haber ido. Yo no veo por qué. ¿Qué razón? Porque podemos evitar, simplemente haciendo estas visitas, siguiendo a hablar, podemos evitar situaciones como lo que pasaste ya, Javier. Ya, si lo que pasé ya lo tengo asumido y entonces ya tengo mi reserva de. Porque fue por falta de sueño, ¿sabes? Por falta de sueño y seguramente por otro efecto de otras drogas. Se combinan tantas drogas que tienes el efecto es malo, porque no duerme en 3 meses, ¿entiendes? Y las pastillas que me tomo suele ser casi cada noche, porque me dan 8 horas de sueño y puedo tener una vida normal. Y no tengo crisis ni nada, porque comprendo lo que pasó aquella vez y precisamente por eso me prevengo. Bueno. Pues seguimos hablando, ¿no? Cuando quieras. Sí, a lo mejor aprendes tú algo. ¿Te has vivido 2.500 años? No. Tienes la edad que tienes, ¿no? La edad que aparentas. Y a lo mejor aprendes que dentro de la piedra puede ser a lo mejor una sustancia que puede tener un efecto. Efecto. Dentro de las plantas, ¿sabes que hay efecto? Depende del tipo de planta. Medicinales,
¿Cari? Hola, soy José Manuel. ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí en urgencias. Él con la policía ha hecho falta que se le impusieran un poquito, pero solo un poquito. Vale, estamos aquí en el taulí y todo bien, ¿vale? Está tranquilo y, bueno, pues lo ingresaremos. Pero por ahora no os culpabiliza y... No. Bueno, sí, quedará ingresado. Yo ahora te llamaré después en el día, ¿vale? Ahora te tengo que dejar. ¿Tienes que hacer algún informe a algún juez o algo? De momento no. Es que me han dicho que el juez desde que había hecho que viniera... Hace bastantes años tuvo una fuerte crisis. Hubo que intervenir urgentemente. Yo creo que por el interés de esa crisis y por los recursos que usted puso en marcha, valdría la pena que pudiéramos hablar de esta crisis. Hubo la inteligencia, ¿cómo te llama realmente? ¿Sabes? Fue muy intenso en mí, en padecerlo en mí, porque me sentía absolutamente fuera de este mundo. ¿Qué quiere decir que se sentía fuera de este mundo? No discernía si era de noche o de día, apenas comía. Era conciencia y solo conciencia. No percibía dolor, no percibía llanto, no percibía tristeza ni rabia. Solo era yo y mis pensamientos. ¿Qué pasó después? De repente me tomé conciencia de como si hubiera aterrizado después de un largo viaje de la luna. Y tomé conciencia de que era de día, de que estaba cansado, de que era el cuerpo humano, de que era físico, de que tenía vida, de que estaba en casa con mi familia. Era un despertar de ese viaje, de ese trance. Después de eso, fui recuperándome y desanimándome, desilusionándome de esos momentos tan intensos y también entristeciéndome de haber fracasado en un intento tan precioso. Y si había estado casi tocando el cielo y ahora estoy en tierra otra vez. Me quedaba extrañado. Es un señor de 58 años con una esquizofrenia paranoide. Está por orden judicial porque no tiene ninguna conciencia de enfermedad. ¿Y tenemos el papel? El certificado de ingreso judicial o solamente es una autorización? Lo miraremos allá en la historia. Okay. Tiene una diabetes mellitus, le acompaña, que de momento los reflos son normales. Y luego hay ideas de perjuicio centradas en los vecinos, alucinaciones auditivas en forma de ondas radiofónicas. Y luego hay unos delirios de tipo fantásticos sobre temáticas cósmicas. No hay ninguna conciencia de enfermedad. El señor se ha tomado bien la medicación. Y de momento lo estamos observando, a ver qué tal. ¿Ha dormido bien? Ha dormido bien. Y, digamos, aunque esté ingresado voluntariamente, ¿él pide irse o...? De momento no lo ha pedido, pero abajo en emergencia se escapó. Sí. ¿Tiene familia? Hostia, supongo que sí. Pues se presentaron unos policías en casa. Picaban. Yo estaba quedando... Yo no, esos días no quiero abrir a nadie. Unas cosas raras pasaban en el edificio, como diciendo las paredes que se juntaban unas con otras. O sea, ¿me entiendes lo que decir? Sí. Pues eso, y yo estaba mirando si aquello se montaba y hacía ruido, ¿sabes? Total, que yo me estaba pasando mal yo en casa y vienen los policías, estaban nerviosos y digo, ¿qué pasará ahí fuera? Y entonces le dijeron, mire, tiene usted que venir con nosotros a la psiquiatra y así nos quedamos más en paz. Le digo, mi supuesta madre, llama por teléfono a supongo que está aquí. Diciendo, mi hijo está enfermo, cuando regreso está igual. Y a lo mejor yo no estaba enfermo, que estaba trabajando, buscando mis cosas. Y a lo mejor un día antes de todo, antes de ir volviendo bien, yo calculo que me pondría una droga que me lavaba el cerebro. Y luego te descubres que es ella, que la, el estirador del internamiento, todo eso. Y no es que sea cosa mala, a lo mejor, ¿no? Sino que es que a lo mejor ella lo ha pensado así, de esa manera.
Luego se ha pensado que yo estaba loco y sin embargo no estoy loco. Yo tenía un pequeño problemilla de la generación de ciertas cosas. Yo decía a mi mujer, oye, estos hijos son tuyos. Decía, estos hijos son tuyos, ¿verdad? Y así, pero son tuyos, decía ella. Y resulta que había una nena que yo la vine a hacer, la vine a hacer, y yo decía, tú tienes que son míos, pues tú tienes la cara que tú tienes y la cara de la niña. Es un majo. Pero que pareció mío si tuviese la mezcla de mi cara con tu cara en el conjunto, no daría esto, ni esto, ni esto. Ahora, son majos, son muy bonitos, pero que no da la solución a mí, pues, a mi posibilidad de paternidad en un día futuro. Creo que eso es lo que quería decir. ¿Tuvo dudas alguna vez? Ah, no, yo estoy seguro. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que no son mis hijos, de que ella me mintió lo que decía. ¿Relaciona con alguna cosa en concreto tener más esas sensaciones? Que sí, yo creo que tenía que ver con mi propia familia. Por mi propia cadena de familia, cadena de familia. Y tiene que ver con un aspecto de cadena de creación, de cadena de creación. ¿Conoció a su padre, usted? No, nunca he conocido a mi padre auténtico. Lo más que he podido ver, lo más que he podido ver así con los ojos, ha sido ver el barrio de Francia, un coche, una cara así carita y tal, que se parecía, digo, eso está, es más blanco, pero puede ser que sea yo dentro de media de 2000 años. ¿Y cómo descubrió usted que era su padre? Pues si no lo descubrimos, ni yo ni él. Fue un día mental. Es como si, imagínese que yo fuera más pequeñito y que tú con su cara misma y yo la veo un día pues, haciendo cualquier trabajo veo, y digo, bueno, esto me parece que puede ser mi padre, dice, ¿no? Así, por dentro, por dentro. Bueno, Javier, lo vamos a dejar aquí. Seguiremos viéndonos estos días. ¿Alguna cosa que me quiera comentar? Pues no, tengo pensante, tengo que hacer la cabeza. Realmente, y el cuerpo. ¿Desde hace cuántos días eso? Desde ayer. ¿Y lo relaciona con la medicación que le estamos dando? Con la medicación que sigue tomando y con alto grado de conocimiento de las cosas. ¿Con el alto grado de conocimiento de las cosas? ¿Eso le da dolor de cabeza? Bueno. Ha sido un poco traumático, ¿no? Que ha tenido que ir a la policía y tampoco está esperando. Hola, Javier. Hola. Buenos días. Hola. ¿Qué tal has dormido? Bien. ¿Bien? Te dejo las cosas para la ducha, ¿vale? Claro. Neceser, toalla y esponja tienes del otro día, de ayer. Sí. ¿Ayer te duchaste? Ayer no, antes de ayer sí. Hoy toca.
está aquí arriba, ¿vale? Vale. ¿Los dos de arriba? Sí, el primero mismo. El primero. Sí, vamos a ir a... A ver, ¿dónde está Albert? A ver. Entramos en la habitación y vamos a contenerlo. Si os parece, empezamos. Yo me encargo del brazo derecho. Brazo izquierdo, pie derecho y pie izquierdo. ¿De acuerdo? Voy a intentar darle otra vez la medicación. He hablado con la doctora Duñó y me ha dicho una pauta intramuscular que llevo preparada por si prefiere la pauta intramuscular. Si no acepta nada, tendremos que contenerlo. ¿De acuerdo? Venga, pues entramos para adentro. Alberto. Alberto. Mira, vuelvo a tomar la medicación. ¿De acuerdo? He hablado con la doctora. Y la doctora me ha comentado que es importantísimo que te la tomes. Yo sé que lo estás pasando mal, entonces se lo he comentado y me ha dicho que tengo la opción de, si no quieres tomártela o si te sabe mejor, te la puedo pinchar. ¿Qué es lo que prefieres? Venga, Alberto, que te vamos a ayudar. Déjanos. Rápido, venga. ¡Soltadme, joder! El hecho de que los demás no confíen en usted, de que no crean lo que usted dice y tal, ¿a usted le hace daño? No, quiero que me crean. Yo estoy diciendo quiero que me crean. Quiero que me crean que estoy embrujada, solamente. Mm-hmm. Que no estoy loca yo, ni me lo pienso ni nada. Ya me he hecho el scan, me han hecho de todo la cabeza. Sí. Mi cabeza la tengo sana, solamente que estoy embrujada con la mente de esa mujer. Ahora me encuentro mejor. Ahora estoy mejor, uh-huh. Porque la escucho y no hago caso de nada. Uh-huh. Yo me tomo medicación y me quedo durmiendo. Claro. Ya no la escucho, estoy tranquila.
Bueno, hoy la visita ha sido un poquitín más larga, ¿no? Sí. ¿Se ha molestado? ¿Le ha hecho preguntas? No, me gusta. Me desahogo. Porque le cuesta hablar de estos temas, ¿no? Sí. A veces, ¿no? No se lo digo a nadie. Lo digo a alguien, me toma por loca. A veces no se lo digo a nadie. No sé, lo sé. Solamente me desahogo con usted, nada más. No sé, lo sé. Todo esto me está haciendo ella, ahora mismo. Que me ponga así. Usted no quiere llorar ahora mismo. Se siente que no quiere llorar. Pero a pesar de eso. Lo hace ella, me lo está haciendo ella ahora mismo, porque está escuchando todo lo que estamos hablando. Quiero que me quite la brujería. ¿Le daré visita con el mismo día de la enfermera? Sí. Hola, nivel 1. Hola, ¿me podéis? Soy la psiquiatra. ¿Me podéis decir el número de historia del chico este Joel? Ah, vale, perdona. Buenas tardes, Alberto. Alberto, buenas tardes. Hola, perdona. ¿Me puedes decir el número de historia del Joel, el chico del box 1? ¿Te puedes quitar los cascos, por favor? ¿Y el gorro? Así mejor, Alberto, es que si no, no me oyes. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Perfecto, pues muchas ¿cómo gracias. ¿Cómo ha ido el día? ¿Cómo está ahora? ¿Ha ido bien? Perfecto. ¿Vale? Venga, ¿qué ha pasado? ¿Has hablado con la doctora? ¿El doctor qué te ha dicho? Yo no te voy a engañar. Es decir, yo no sé cuándo te vas a ir.
Lo único que sé es que te irás cuando estés bien. Si me preguntas por los días que serán eso, no lo sé. ¿Te puedes creer que el otro día, en la placita de Copérnico, había dos papeleras, una en cada esquina? Y me encuentro más una en una esquina y la otra no hay papelera. Y no veía ni los agujeros de la papelera ni nada. Y la otra papelera estaba un poquito metida para... No estaba donde estaba la otra, estaba un poquito más movida. Digo, me pareció raro, ¿eh? Me pareció raro. O se hubieran cambiado las dos papeleras o se hubieran cambiado aquella parte de la plaza. Fíjate qué cosa tan rara. Por algún tipo de puerta a otro sitio, no sé, algo por el estilo. O serán fantasías mías, ¿eh? No son fantasías mías, pero vamos, la papelera no estaba. Sí, sí. Y los dos bancos de allí que se sentaban los chicos, los muchachos y eso, no sé si lo han quitado o qué, la verdad que lo quitaron. Principio. Pues es importante recordar un poquito la fecha. En principio no cabe duda que es un proceso mental de evolución, seguramente. Porque si queremos decir enfermedad o inquietud, una cierta inquietud de cosas que llegan a atormentarnos por alguna manera, yo solía hacer dibujos de caras de niños, de fotografías, de caras de niños que me daban los amigos o las amistades para hacerles fotografías, los regalaba y practicaba con la fisonomía humana. Y descubrí, por ejemplo, que entre mi dibujo de joven y el dibujo de mujer de joven, o la fotografía, pues el resultante del hijo o de la hija no compaginaba las líneas. Si hubiera mezclado un artista esta cara con esta otra, haciendo los códigos, la mezcla de los códigos genéticos, hubiera sido un resultante que no era el que había. Y ahí me di cuenta de que había más allá, que había mucha investigación que hacer mentalmente. ¿Fue en ese momento que usted piensa retrospectivamente que puede haber comenzado todo esto que le pasa? Exacto, pues comienza a raíz de que me doy cuenta de que los hijos que mi mujer decía que eran mis hijos no los consideraba como míos. Y ahí comienza cuando usted recuerda, ahora me estaba relatando, con los dibujos que usted comienza a hacer. Sí, esa inquietud. Es una inquietud, ¿no? Por una cierta verdad.